cielo eres de guerras e historias, de las rugientes olas. Los ríos son tu sangre, tu pueblo, tu memoria. El cielo te da nombre. Esta es mi tierra y aquí está. Hi, my name is Karen Neppel and I'm at Prairie Winds Art Center. These are my artwork. I do watercolors, oils, and mosaics. Roman is a fantastic artist. He came into the gallery when I was working on my day off, my day, and he showed me his work and I was instantly love his artwork. And so I approached the other members of the gallery and we voted him in to be a part of our gallery. So he is now in our gallery. He has his own space and he has to work 2 days a month also. But we would just, his work is so fantastic. He opens the doors to the Hispanic community, brings more of that culture into our gallery, which we want. We want all types of races in our gallery to take and buy and enjoy the artwork. In the United States. The art that I do is basically a textile, but I would also like to recommend Roman. We have really certainly enjoyed him here in the gallery. His work is wonderful. It's been a wonderful asset to this gallery and it's garnered a lot of attention, and we hope that we will see more of his works here, and we look forward to getting to know more about it. Bailar de manera morfa y que me queme. Una rolita donde las explosiones no sean por guerra. Donde las emociones expresen la vida entera. Únete al canto de liberación por lo que sientes con esta canción. Únete al canto de liberación por lo que sientes con esta canción. Esta es la canción que había soñado para vos. Canta, canta con el corazón esta canción. Nace de un amor desesperado. Canta, canta con el corazón esta canción. Canta, canta corazón. Cantando voy. Canta, canta corazón. Canta, canta corazón. Y es que cantando me voy. Se unan como ADN único que inicia con clave de sol. El único propósito del ser humano sea la felicidad. Que promuevan la empatía y la sensibilidad. Para mí la obra de Roman Watercolor es un descubrimiento bien interesante en mi aprendizaje personal del arte. Porque aunque desde luego yo he visto en mi vida distintas muestras del arte pictórico y también desde luego he visto muchas acuarelas en galerías del mundo, en museos diversos, y más o menos entiendo un mínimo, un 10 por lo menos, lo que es el desarrollo de ese arte, me llama siempre la atención la búsqueda, no solamente la perfección del trazo, el equilibrio extraordinario del color, el concepto, el motivo, el tema, el ritmo, la música, el cuadro, de la pintura, sino que esencialmente la búsqueda. Y Román tiene esa característica, es que siempre anda buscando, casi podría decir la palabra, inventando nuevas aproximaciones a su obra, a su trabajo.
Y para mí eso es extraordinario, porque cuando una persona está constantemente creando es maravilloso, pero cuando además de estar creando está buscando respuestas, tratando de encontrar nuevas maneras de perfeccionar su arte, pues es todavía soberbio muchísimo más. Y de ahí que yo sea uno de sus fanáticos, de quienes si es posible asiste a sus presentaciones, admira sus cuadros y ojalá sus cuadros.